Y desde hoy todo el estado de la Florida está bajo la orden de quedarse en casa, mientras en el sur de ese estado poco a poco están desembarcando los pasajeros de dos cruceros con pacientes infectados con COVID-19 y también fallecidos. Las embarcaciones fueron rechazadas por varios países hasta el día de ayer, que por fin se les permitió atracar en Port Everglades. Juan Cooper, tú tienes la crónica completa. Adelante, te escuchamos. Hola Paulina, después de durar 28 días encerrados en dos cruceros, finalmente cientos de pasajeros pudieron pisar tierra. Algunos de ellos ya están volando hacia sus hogares. Ayer en la tarde, 14 pasajeros infectados de COVID-19 y en críticas condiciones fueron trasladados a hospitales locales. Cuatro pasajeros fallecieron en los barcos debido al virus. Cientos de pasajeros en aparentes buenas condiciones de salud están siendo evacuados en este momento y trasladados al aeropuerto de Fort Lauderdale para enviarlos a sus ciudades y países de origen. La pesadilla del crucero Sandam comenzó el 7 de marzo cuando partió en un viaje por el sur del continente. Debería durar dos semanas. Sin embargo, al reportar decenas de pasajeros con síntomas de coronavirus, ningún país quiso recibirlo. Después de varios días de negociación con la compañía Holland America, el estado de la Florida permitió el desembarco de los cruceros. En este momento, 250 pasajeros con síntomas leves de COVID-19 están siendo tratados dentro de los cruceros. Esta es toda la información que tengo desde Fort Lauderdale. Regreso contigo, Paulina. Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico y terrorismo contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta acusación fue anunciada por el secretario de Justicia, William Barr, y también incluye al número 2.